Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Tras un análisis sobre la posible apertura de los panteones municipales y privados para el 1 y 2 de noviembre, la Dirección de Salud informó que estos espacios permanecerán cerrados y solamente se abrirán con las funciones de inhumación y exhumación. El director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, refirió que pese a estar en semáforo amarillo estatal, se estima que año con año en el Panteón Norte y en el San Nicolás se acumulan de manera general hasta 150 mil visitantes, por lo que la dirección no permite el ingreso en estos días que se celebra el Día de Muertos. En el estado de Guanajuato, el sector turístico estima pérdidas por alrededor del 50% al cierre del 2020. Esto debido a las afectaciones de la pandemia del COVID-19. El secretario de Turismo en la entidad, Juan José Álvarez Brunel, informó que durante el 2019 los ingresos turísticos fueron de 70 mil millones de pesos y de acuerdo al último corte de agosto del Observatorio Turístico, este año apenas se alcanzan los 30 mil millones de pesos. El funcionario estatal reconoció que la cancelación presencial de eventos importantes como el Festival Internacional Cervantino o el Festival Internacional del Globo dejará un duro golpe para el turismo de Guanajuato. La Cámara Nacional de Comercio, mejor conocida como Canaco en León, espera una derrama aproximada de 5 millones de pesos a nivel estatal, derivado de los 12 días que durará este año la estrategia comercial denominada Buen Fin, que tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre. Así lo expuso su presidenta, Elizabeth Vargas Martín del Campo, quien dijo que en el caso concreto de León la expectativa es de 2 millones de pesos del total estatal. Para esta edición del Buen Fin participarán 256 cámaras empresariales en México que estiman 118 millones de pesos en venta. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y a través de nuestra página zonafranca.mx. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.